Buenos días, amigos de la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos a este programa especial Elecciones 2020, un espacio donde los candidatos al nuevo Parlamento tendrán la oportunidad de exponer sus principales propuestas. Esto es un esfuerzo conjunto de la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano para brindarles a ustedes, amigos electores, toda la información sobre las justas electorales que se realizarán el próximo 26 de enero. Los candidatos que nos acompañan el día de hoy tendrán que ceñirse al siguiente esquema. Primero, el candidato tendrá un minuto para presentarse ante la ciudadanía. Dos minutos para exponer sus cuatro principales propuestas que llevará al Parlamento. Después, dos minutos para hablar sobre un tema emblemático, el tema de la lucha contra la corrupción. Dos minutos para referirse al enfoque social, cómo promocionar el desarrollo social y el bienestar de la población desde el Parlamento. Y finalmente, tendrán la oportunidad de dar un mensaje de cierre ante la ciudadanía y para ello tendrán dos minutos. Luego de repasar las reglas de juego, las reglas que se van a emplear en el programa, vamos a dar pase a la primera invitada, la primera candidata. Ella es Karin García, con el número 12 del Partido Popular Cristiano. Candidata, tiene un minuto para presentarse ante la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad, el Partido Popular Cristiano se presenta para trabajar en equipo. Este momento es un momento muy difícil para el país. Tenemos que acabar con estas disputas, tenemos que acabar con estas diferencias y para eso el Partido Popular Cristiano lo que propone es tender puentes. Tenemos que lograr que el país salga adelante, lograr el desarrollo y para eso requerimos que tanto el Parlamento de la República, el Congreso de la República, como el Poder Ejecutivo tengan las suficientes herramientas para poder salir adelante. El Partido Popular Cristiano en esta tarea ya ha comenzado a plantear soluciones para el país. Acaba de presentar la semana pasada 21 proyectos de ley. Estos 21 proyectos de ley servirán para que desde el día 1 que nos presentemos en el Congreso de la República con esta bancada, con este equipo sólido de personajes experimentados, para poder implementar de manera inmediata y no perder un solo día en este trabajo que necesita el país. Muy bien, ahora la candidata tendrá dos minutos para exponer sus principales cuatro propuestas que llevará al Parlamento. El Partido Popular Cristiano, el equipo que juega limpio, está planteando para el país, después de haber escuchado durante varias semanas y hacer un estudio importante y atender los principales problemas que requiere solución en este momento al país, está planteando cuatro ejes de trabajo que son fundamentales. El primero, que tiene que ver con la reforma política; el segundo, con la reforma de justicia; el tercero, con la economía social de mercado, la defensa del capítulo económico, y la tercera, como no, sin duda, uno de los más importantes, la seguridad ciudadana. Respecto del capítulo de reforma política, nosotros consideramos que es importante acabar con la corrupción y también tenemos que terminar con los blindajes. Para eso queremos terminar con esta vieja historia de otorongo no come otorongo y por eso le planteamos al país la modificación de la inmunidad parlamentaria. Para eso le planteamos al país que sea el Tribunal Constitucional quien decida finalmente retirarle la inmunidad a los parlamentarios y terminemos con esta historia de compadritos y compadrajos. Respecto de la reforma de justicia, nosotros lo que estamos planteando es que terminemos con este copamiento que hemos visto con los cuellos blancos, con tanto sinvergüenza que llega a la administración de justicia, no para administrar justicia, sino para favorecerse. Para eso requerimos que el sistema de justicia sea cambiado. Tenemos que llevar la profesionalización de la justicia para que ésta sea administrada de la manera correcta. Para eso queremos y vamos a plantear también, estamos planteando proyectos de ley que tengan como objetivo la modificación del Consejo de la Magistratura. ¿Para qué? Para que quienes lleguen al Poder Judicial lleguen como jueces capacitados, que sean capacitados en 2 años, que tengan un nivel de especialización de maestría y podamos conseguir gente decente tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial que pueda administrar justicia. Queremos justicia para todos por igual. Bien, ahora damos paso al tema de la lucha contra la corrupción y la candidata tendrá 2 minutos para exponer sus principales propuestas sobre el tema.
Para nosotros, para el PPC, la lucha contra la corrupción es una de las líneas transversales que nosotros planteamos. Y para eso planteamos dos proyectos que son importantes. Primero, el uso del polígrafo. Vamos a apelar a la tecnología para poder acabar con tanto corrupto y tanto sinvergüenza. Desde el primer funcionario público, desde el presidente de la República y todos los funcionarios importantes del Estado y los mismos congresistas, y nosotros nos ponemos en primer lugar, tendremos que pasar por el polígrafo para poder acabar con tanto sinvergüenza que llega a la administración pública. Y en segundo término, planteamos la muerte civil. Si se demuestra que un funcionario ha sido corrupto, ha delinquido, nunca más podrá servir al Estado, nunca más podrá formar parte del sistema del Estado. Bien, todavía tiene 1 minuto 15 segundos, candidata. Sí. La corrupción, sin duda, para nosotros significa una de las luchas más importantes que tenemos que llevar adelante. Para eso, en una línea transversal, nosotros planteamos, tanto en la reforma política como en la reforma de justicia y en el trabajo de seguridad ciudadana también, implementar acciones distintas y proponer proyectos de leyes que nos puedan dar esa garantía y terminar con la corrupción. La corrupción ha traído al país un retraso impresionante. 120 mil millones destinados a la corrupción han podido servir para poder terminar con los colegios, para poder terminar con las pistas, con el saneamiento físico que necesitan las diferentes poblaciones del país. Es por eso que es importante que al momento que nosotros tengamos que decidir, decidamos sabiendo que por quien vamos a votar, por quien vamos a elegir, sean personas decentes, sean profesionales, y es por eso que el Partido Popular Cristiano insiste tanto en estas medidas innovativas que nos permitan, a través de la tecnología, lograr la eficiencia y acabar con la corrupción. Bien, ahora vamos a pasar a un bloque muy interesante que es el tema de las brechas, el cierre de brechas, la importancia de acabar con esta desigualdad, y la candidata tendrá 2 minutos para hablar sobre cómo promocionar el desarrollo social y el bienestar de la población desde el Parlamento. Sin duda, uno de los mayores retos que tenemos como país es precisamente terminar con estas brechas sociales. Para eso, el Partido Popular Cristiano plantea una serie de proyectos y de reformas que nos permitan acortar estas brechas. Tenemos que ocuparnos sin duda del tema de salud, donde tengamos salud que sea eficiente para todos. La calidad de vida tiene que ser una realidad para todos los peruanos. No puede ser posible que hasta el día de hoy no tengamos siquiera la posibilidad de poder asistir a un centro médico y que seamos atendidos de manera eficiente. Para eso, otra vez, la tecnología será nuestro mejor aliado, no solo para poder sistematizar todo lo que se tiene que ver con el sistema de salud, sino para poder llegar a las partes del país o a los sectores del país más alejados. Tenemos que hacer que con el término de la corrupción y con la implementación correcta de las políticas públicas, y cuando al Congreso le corresponda aprobar los presupuestos nacionales, puedan intervenir para que se pueda generar partidas específicas que puedan permitir que, por ejemplo, los centros de salud que se encuentran en los lugares más alejados del país puedan contar con los servicios más eficientes y que puedan brindarle a la ciudadanía el tipo de salud que requieren. El trabajo del saneamiento físico también es importante. No puede ser posible que hasta el día de hoy no seamos capaces de poder terminar las reconstrucciones que necesita el país. Tenemos en Piura un problema que ya tiene más de 2 años y hasta ahora el gobierno no está sabiendo implementar ni gestionar todos los recursos que hoy día, con los que hoy día sí contamos. Bien, candidata, ahora tiene 2 minutos para brindar un mensaje final a la población. Para nosotros es importante que el país, en este momento que es tan difícil, tome la mejor decisión. Queremos alejarnos de estos modelos que no han traído beneficio al país. Ya hemos visto los modelos que han fracasado en esta parte del continente. Vemos a los hermanos de Venezuela, a los hermanos chilenos, a los hermanos de Ecuador, cómo han venido sufriendo por aplicación de políticas que no son las más adecuadas. Nosotros les pedimos que este 26 de enero tomen un voto de conciencia. Si deciden renovarnos la confianza,
Y en todas las veces que nosotros hemos recibido esa confianza del país, hemos hecho el mejor trabajo. Estamos acá como Partido Popular Cristiano, yo soy Karin García, la 12 del PPC, y estoy dispuesta desde el primer día a trabajar por el país en serio. Un minuto, 14 segundos, candidata, que los puedo usar. Pedirle al país que en este 26 de enero nos dé un voto de conciencia y de confianza para el Partido Popular Cristiano. Nosotros hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, en 53 años de gestión, hemos demostrado que hemos sido eficientes. Desde la época de Bedoya, que ha sido sin duda uno de los mejores alcaldes que ha tenido nuestro país y donde nosotros siempre hemos demostrado que cada vez que hemos salido a representar al país lo hemos hecho con absoluta eficiencia, con conocimiento, y eso es lo que le proponemos al Perú. Decide, decide bien y decide por profesionales que van a ser capaces en este corto tiempo de año y medio poder devolverle la confianza al país, tender puentes, solucionar los problemas y sacar adelante nuevamente al país para que podamos tener ese desarrollo económico que todos los peruanos el día de hoy necesitamos. Acabemos con la corrupción y podamos resolver de una vez por todas el problema de la seguridad ciudadana. Muy bien, candidata, se le agradece la presencia. Ha sido Karin García, ella tiene el número 12 por el Partido Popular Cristiano. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con el desarrollo del programa. Este es Elecciones 2020, un espacio donde los candidatos al nuevo Parlamento tienen la oportunidad de exponer sus principales propuestas. Continuando con el desarrollo del programa, es necesario recordar el esquema que seguirán los candidatos que participen del mismo. A ver, vamos a ver el esquema. Aquí está. El candidato tendrá un minuto para presentarse ante la ciudadanía. Dos minutos para presentar sus principales cuatro propuestas que llevará al Parlamento. Dos minutos para hablar sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Después, dos minutos para hablar sobre el enfoque social, cómo promocionar el desarrollo social y el bienestar de la población desde el Parlamento. Y finalmente, tendrá la oportunidad de dirigirse a la ciudadanía como mensaje de cierre por dos minutos. Bien, en esta oportunidad nos acompaña Rafael Cabrera con el número 9 por el partido Vamos Perú. Candidato, tiene un minuto para presentarse ante la ciudadanía. Un saludo cordial a todos mis vecinos de Lima, especial a mis vecinos de Lima Sur. Soy Rafa Cabrera y postulo al Congreso con el partido Vamos Perú con el número 9, el número de un guerrero. Soy ingeniero industrial de profesión con estudios de maestría en marketing y experto en análisis de procesos y procedimientos. Y es allí donde nuestro Congreso necesita un especialista para poder crear, modificar y analizar las leyes a favor tuyo. Así como tú, yo me cansé de ver el Congreso disuelto, cómo peleaba, cómo obstruía y cómo blindaba. Por eso me presento como un rostro nuevo, porque soy parte de la nueva generación política del Perú. Y Vamos Perú se ha preparado para este momento. Ha mandado a sus mejores cuadros y ahora es el momento.
Después de escuchar nuestras propuestas, estoy seguro que este 26 marcarás el símbolo rojo de Vamos Perú y escribirás el número 9. Bien, ahora el candidato tendrá 2 minutos para exponer sus principales 4 propuestas que llevará al Parlamento. Vamos Perú y Rafo Cabrera te ofrecen un Congreso que funcione bien. Y hoy te traemos 4 principales propuestas. Eliminaremos la inmunidad parlamentaria. Renovaremos por tercios el Congreso, fiscalizaremos la reforma del transporte y te devolveremos tu AFP a los 40. Creo que es un consenso general de todas las fuerzas políticas el tema de eliminar la inmunidad parlamentaria. Y Vamos Perú, con su bancada, dará un voto a favor para que un tercero, como el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, pueda tener el pedido de la eliminación de esta inmunidad parlamentaria. Asimismo, modificaremos el artículo 16 del reglamento del Congreso para que todo este procedimiento dure solamente 10 días y no 45 o 60 como es actualmente y puedan blindarse entre ellos. Asimismo, también nosotros estaremos luchando para que, tú puedas analizar a tus congresistas en una renovación por tercios. ¿Cómo es, vecinos? A la mitad del mandato, esto tú podrás ir a un referéndum. Este referéndum tú votarás para ver si el congresista te representa o no te representa. Y el tercio que tenga menos votación, pues irá a su casa para que entren los accesitarios. La reforma del transporte es un fiasco. Actualmente no funciona. Pues fiscalizaremos todos los convenios que hay en los corredores porque nacieron en la gestión de la señora Villarán y la verdad que no huelen bien. Trataremos de formalizar al servicio informal y lo pasaremos a la formalidad, en este caso al taxi colectivo, que sabemos que pueden aliviar, formalizándolos, el caos vehicular. Y tú, amigo, que tienes 40 años, tienes ya más de un año sin tener trabajo, pues te devolveremos tu aporte a la AFP entre un 50 y un 60% de tu monto para que puedas emprender un nuevo negocio. Bien, ahora el candidato tendrá 2 minutos para exponer sus principales propuestas en materia de lucha contra la corrupción. Vamos Perú se preocupa por ti y sabe que tú deseas un trabajo digno para que lleves bienestar a tu familia. Y sabemos que la corrupción corta todo eso. Por eso que fiscalizaremos a los gobiernos locales, regionales y provinciales, haciendo énfasis en las obras de construcción, allí donde la corrupción nace. No queremos que haya más Odebrecht. Asimismo, crearemos la Comisión Permanente de Representación para que tú y yo, como congresista, te podamos escuchar las 24 horas y no solamente en una semana y sobre todo con altos costos. Asimismo, también nosotros, como Vamos Perú, hemos presentado propuestas fuertes, como por ejemplo jueces anónimos para 5 delitos específicos. Feminicidio, violación de menores, sicariato, narcotráfico y corrupción de funcionarios, porque creemos que al momento de no conocer el nombre de los jueces, cortamos una conexión clandestina para que puedan lograr su impunidad. Obviamente, todo esto dentro del marco del marco jurídico y del respeto a los derechos humanos. Claro está que no podemos repetir los errores del pasado. Asimismo, estamos de acuerdo en que la reforma política, los partidos políticos que hayan recibido financiamiento ilegal, pues se le elimine de manera completa su inscripción para siempre y a todos sus dirigentes daremos la muerte civil. Todavía tiene 26 segundos, candidato. Sabemos, vecinos, que la corrupción es de ambos lados. No podemos nosotros ser ajeno en eso. No podemos descalificar solamente un lado. Vamos Perú va a luchar contra la corrupción de cabo a rabo, transversalmente, en todas las entidades. Vamos Perú es un partido de la juventud que se ha preparado y que está con las manos limpias. Por eso que este 26 marcarás el cuadrado rojo de Vamos Perú y marcarás el número 9. Ahora entramos al tema del enfoque social, la importancia de cerrar las brechas sociales. El candidato tendrá 2 minutos para referir cómo promocionar el desarrollo social y el bienestar de la población desde el Parlamento. Estimado vecino, ¿qué duda cabe que la educación es el pilar fundamental para poder desarrollarnos como persona?
y es la palanca importante para el desarrollo de nuestro Perú. Nosotros daremos fuerza a la SUNEDU para que siga fiscalizando y nos dé una educación de calidad, para que esas universidades fachadas que han estado estafando a nuestros jóvenes ya no existan más. Y a ti, joven, que te has quedado sin estudios, pues daremos una ley para que te puedas insertar en las universidades nacionales y puedas terminar tu carrera. Queridos vecinos, la inmigración extranjera es una realidad. No la podemos negar, pero tampoco podemos permitir que vengan a delinquir, que vengan a hacer lo que se les dé la gana. Se nos ha ido de las manos. Por eso quedaremos una ley para que cualquier extranjero que cometa un acto delincuencial en flagrancia sea expulsado del Perú en menos de 48 horas. Ese es el compromiso que tiene Vamos Perú. Asimismo, ya hay estudios estadísticos que esta inmigración ha desplazado a nuestros jóvenes del trabajo formal y del trabajo que hoy está negado. Por eso que vamos a reforzar la reforma de la Ley de Promoción del Empleo Juvenil, para que ellos puedan formalizarse y puedan tener un trabajo seguro. Ya no queremos más leyes pulpines, ya no queremos casos como el McDonald's o como Nicolini. Los jóvenes son el futuro del Perú y a ellos tenemos que apuntar. ¿Qué duda cabe que el feminicidio viene aumentando cada vez más fuerte? Y ahí la salud mental juega un rol importante. Y hay una ley de la salud mental. Lo que tenemos que hacer es reglamentarlo. Tenemos que ayudar a que este reglamento pueda alcanzar y ampliar su cobertura al SIS, a E-Salud y sobre todo a enfermedades como el Asperger, la esquizofrenia y otros que han sido despreciados. Vamos Perú, se compromete a todo eso. Bien, ahora el candidato tendrá 2 minutos para brindar un mensaje final a la ciudadanía. Vamos Perú es el partido de la juventud. Cita en su ideario a Dios, patria y familia. Y es por eso que estamos a favor de la vida y de la familia en todo su contexto. Vamos Perú se ha preparado para estas elecciones y será una bancada dialogante, una bancada de concertación, una bancada de consenso, porque hemos entendido a la población, te hemos entendido, vecino, que estás harto de los enfrentamientos, que estás harto de las peleas. Vamos a estirar nuestras manos para unirnos. Unámonos, unámonos para que el Perú salga adelante, unámonos para que la economía del Perú avance. Apoyaremos al Ejecutivo para que las cifras económicas puedan ser una realidad, puedan crecer y prender los motores que hoy estamos sufriendo. Vamos Perú, entiende que tú deseas un trabajo digno, entiende que tú quieres un transporte seguro y ordenado y entiende que tú quieres una seguridad sin corrupción, una seguridad ciudadana que te devolveremos desde el Congreso. Por eso, vecino, estoy seguro que este 26 de enero tú no vas a cometer el mismo error de siempre. Vas a votar por un partido nuevo, vas a votar por rostros nuevos, vas a votar por Vamos Perú y escribirás el número 9. Estamos al final de la cédula, antepenúltimo lugar, y ahí encontrarás la verdadera renovación en la política del Perú. Muchas gracias. Todavía tiene 37 segundos. Estimados vecinos, Vamos Perú es un partido que se ha preparado para estas elecciones. Es un partido que está llevando sus mejores cuadros. Es un partido que es parte de la juventud con un mix de personas con experiencia. Hoy llevamos muchas propuestas y estoy seguro que tú las vas a respaldar, que tú vas a apoyar y que nos vas a dar tu voto. Este 26, nuevamente te pido tu voto, nuevamente te pido tu apoyo. Vamos Perú. Marcarás el cuadrado rojo de Vamos Perú y escribirás el número 9. Muchas gracias. Bien, agradecemos al candidato Rafael Cabrera con el número 9 por el partido Vamos Perú. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Este es el espacio especial Elecciones 2020, donde los candidatos al nuevo Parlamento tienen la oportunidad de exponer sus principales propuestas bajo el siguiente esquema. Primero, el candidato tendrá un minuto para presentarse ante la ciudadanía. 2 minutos para presentar sus principales 4 propuestas al Parlamento. 2 minutos para hablar sobre la lucha contra la corrupción. 2 minutos para hablar sobre el enfoque social, cómo promocionar el desarrollo social y el bienestar de la población desde el Parlamento. Y finalmente, dar un mensaje de cierre ante la ciudadanía. Para ello tendrá 2 minutos. Bien, luego de repasar las reglas de juego, vamos a presentar a nuestro siguiente candidato. Él es Más Crespo, con el número 33 por Acción Popular. Candidato, tiene 1 minuto para presentarse ante la ciudadanía. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Max Crespo, tengo 35 años y este 26 de enero estoy yendo con el número 33 de la LAMPA de Acción Popular, el partido del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Yo soy abogado, cuento con una maestría en Derecho Civil por la San Martín de Porres y especialidades en diversas ramas de lo que es el derecho. Así que me estoy postulando ahora también porque tengo experiencia en el lado laboral. He estado en la Procuraduría Pública del Poder Judicial, en el Ministerio de la Producción y he trabajado también en la Superintendencia de Bienes Estatales. Por lo tanto, cuento con casi 10 años en la gestión pública. Y he venido justamente como militante de base, que tengo ya casi 15 años de militante de base en Acción Popular, para poder expresar todos estos conocimientos y poder ponerlos al servicio del país. Bien, candidato, tiene todavía 18 segundos. Bueno. Aparte de esta gran oportunidad, también debo decir que el partido de la LAMPA cuenta con una profunda renovación que se ha visto en los últimos años y eso también podemos verlo en la lista de congresistas. Bien, candidato, pasemos ahora a los 2 minutos que tendrá para exponer sus principales 4 propuestas que llevará al Parlamento. Muchas gracias. En sí, el tiempo que tenemos es muy corto. Tenemos solamente 16 meses para poder realizar muchas reformas, pero este Congreso definitivamente es trascendental porque podrá marcar la pauta de lo que será la visión que tenemos del Perú rumbo al Bicentenario. Por lo tanto, me voy a enfocar en temas que tienen que ver con la representación y la fiscalización. Y desde luego también tengo un gran interés en lo que es la defensa judicial del Estado. Aquí tenemos que tener presente que hay que considerar que actualmente la Procuraduría General de la República, como está instituida, todavía se encuentra supeditada al poder político de turno. Por lo tanto, tenemos que declararla autónoma. Tiene que salir de lo que es una esfera de lo que es el Minjus para que pueda hacerse una carrera de verdad y pueda así funcionar en defensa del Estado. Asimismo, el tema de la salud. Tiene que haber una transferencia administrativa de los recursos administrativos y burocráticos para que el MINSA se convierta en un ente de rectoría de la salud y no en ese monstruo que es burocrático y que obviamente repercute en la atención y el embalse hospitalario que hoy padecemos. Es la forma indicada de poder realmente sanear este sector que se ve tan crítico en estos momentos y que obviamente afecta a todos los peruanos. Tiene 56 segundos todavía, candidato. Bueno, el caso también vendría aquí a vincularse con lo que es el saneamiento físico legal. Hay que ver la forma de poder tener una mejor disposición de los predios del Estado, porque uno ve en todo Lima que esa es una crisis que está afligiendo a todos los limeños y a todos los peruanos. Un país saneado, un país de propietarios es lo que pedía Fernando Belaúnde. Y ustedes saben, aquellas personas mayores también, que los gobiernos de Acción Popular le dieron un especial énfasis a la vivienda. Así que enfocaremos todos nuestros esfuerzos para poder atender a ese sector. 25 segundos más, candidato. Bien, entonces, quiero justamente ahondar en el tema de la salud. Actualmente tenemos ese embalse hospitalario que nos está perjudicando a todos. Y esto es porque precisamente el Ministerio de la Salud todavía no ha transferido aquellas competencias con su presupuesto para poder ejercer una mejor función y que los hospitales sean más eficientes para todos. Muy bien, ahora pasamos al tema de la lucha contra la corrupción. Tendrá el candidato 2 minutos para exponer sus principales propuestas sobre el tema. Acción Popular tiene un firme compromiso con la lucha anticorrupción. Ustedes sabrán y recordarán el gobierno de Valentín Paniagua, que justamente dirigió la transición democrática en el año 2000 al 2001, en un momento muy complicado para la República y que justamente marcó un antes y después, no solamente entre lo que son estos siglos, sino también en lo que ha sido la lucha contra la corrupción y fijó las bases para lo que es todavía este sistema. Por lo tanto, Acción Popular se compromete a realizar una lucha frontal contra la misma y poder continuar
con aquellas labores que tienen que ver para poder erradicar esta lacra de la sociedad. Y esto, unido a la propuesta que les mencioné de lo que es buscar independencia del sistema de las procuradurías públicas, esto podrá poder garantizarse a la larga. Así que el compromiso es total y tenemos toda la convicción de que lo vamos a conseguir, porque Acción Popular no se ha visto manchado y no tenemos ningún congresista que esté disuelto en nuestra lista y tampoco tenemos ningún caso de corrupción en todos estos años. Es un partido limpio, un partido sin condenados y un partido que no por nada lidera los sondeos. Y sin soberbia podemos decir que estamos a la altura de las circunstancias para poder defender la democracia y defender las libertades y poder continuar con lo que viene a ser la justicia y la paz social. Tiene 48 segundos, candidato. Bien, en sí quiero usar este tiempo para poder también enfocarles a las personas que tenemos que tener todos un compromiso para que podamos tener una bancada fuerte, una bancada unitaria y que nos lleve justamente a dar estas reformas necesarias. También el tema de lo que es inmunidad parlamentaria debe ser solamente restringida a las funciones parlamentarias para que no se convierta en una especie de ampay me salvo que hacen algunos congresistas cuando son elegidos. Debemos tener mucho cuidado con respecto a la forma como se va a levantar esta inmunidad, que sea rápida, que sea expresa y que justamente no se convierta en un blindaje. Asimismo, el tema de la elección de los magistrados al TC debería ser una postulación voluntaria y una evaluación que tenga que primar la meritocracia antes que el acercamiento a los partidos políticos. Bien, candidato, ahora pasamos al enfoque social. ¿Cómo cerrar las brechas sociales? ¿Cómo promocionar el desarrollo social y el bienestar de la población desde el Parlamento? Para ello tiene 2 minutos. Actualmente, la situación que tenemos es una crisis de representatividad. Si bien todos quisimos el cierre del Parlamento, actualmente existe una brecha muy, pero muy amplia entre lo que es la ciudadanía y lo que puede hacer su gobierno. Por lo tanto, la gente cuando llega y hacemos el recorrido por todo Lima nos dicen, aquí estamos pidiendo esto o pidiendo lo otro. Justamente lo más importante ahora es poder reivindicar la imagen y el prestigio del Congreso, puesto que el último, obviamente, dejó mucho que desear. Esa es la razón por la cual Acción Popular se compromete a realizar un Congreso decente, que esté al nivel, que esté a la altura de la historia y que justamente reivindique a ese poder del Estado que actualmente no significa mucho en estas alturas, porque obviamente está desactivado, pero que ahora podemos justamente revalorarlo y que justamente pasemos ante la historia como un partido que se dedicó a superar estas crisis y poder ayudar en lo que se pueda al gobierno, pero en otros casos también ser crítico. No seremos obviamente una oposición responsable, una oposición constructiva, no venimos realmente en un afán de obstruccionismo ni tampoco saboteador, venimos realmente con las miras de poder defender la democracia, que no entremos en crisis y reactivar económicamente el país, porque se ha perdido mucho tiempo. Hay muchos proyectos de ley que están estancados de las legislaturas anteriores y en las 3 legislaturas que tenemos podemos realizar las reformas necesarias para que el país deje el estancamiento y las trabas en las que se ha visto imbuido en los últimos meses. Y no solamente meses, los últimos años. Tenemos a dirigentes y tecnócratas en la lista y personas que están dispuestas a continuar esta labor que es muy importante para lo que va a ser el futuro del país. Vamos a cumplir 200 años de historia republicana y no podemos llegar en situaciones de crisis. Es importante un partido que tenga escuela, que tenga capacitación, que tenga ideología y Acción Popular lo tiene. Sé que hay un ataque que es masificado hacia el partido, son temas de estrategia electoral, finalmente lo tomamos con mucha calma y tranquilidad, pero estamos dispuestos a mantenernos porque no por nada el símbolo de la lámpara es lo que nos lleva hacia adelante y nos mantenemos todavía arriba porque ustedes lo quieren y porque ustedes lo han decidido finalmente. Muchas gracias. Ahora el candidato podrá dar un mensaje final a la ciudadanía y para ello tendrá 2 minutos. Yo le pido al pueblo peruano que tenga confianza, que tenga esperanza. Yo sé que la clase política los ha decepcionado muchos años, pero también es importante recordar que Acción Popular no lo ha hecho. Es un partido que se ha mantenido en sus líneas, que no se ha llegado a coludir con la corrupción jamás. Es el único partido en la historia de la República que se ha enfrentado tanto a dictaduras o regímenes autoritarios tanto de derecha como de izquierda, manteniendo una coherencia de centro. Y es la razón precisamente por la que estamos dispuestos a enfrentar todos los embates y las crisis de ahora, porque una tecnocracia que se puso de moda desde los años 90 se ha venido manteniendo y ha dejado de lado la escuela política y la forma dirigencial de poder dirigir un país, un liderazgo de verdad. Tenemos en cuenta que esta última crisis también tiene que ver con lo que ha sido gobiernos extremadamente tecnócratas
y de poca base partidarias o de poca base sociales. Y es necesario por ello comenzar a tener las reformas necesarias desde todo punto de vista. El saneamiento, la salud, el tema de lo que es la vivienda, y en el corto tiempo lo podemos hacer. Acá no hay ambiciones de largo plazo. El Congreso es breve, el Congreso es de transición prácticamente, pero es vital para poder continuar con lo que queremos y con la visión que buscamos de un país que cumple 200 años. Tiene 48 segundos, candidato. También tenemos estas ideas, no solamente por un tema partidario, es un tema nacional, es un proyecto nacional. Recordemos que Fernando Belaún de Terry fue un estadista que de otra forma no hubiera podido llegar a donde está si no fuera por el cariño y el calor de la gente. Y estamos dispuestos a mantener ese legado. No los vamos a traicionar, no los vamos a defraudar. No tenemos ninguna intención de mancillar todos los años que tenemos. 64 años en la vida política del país no son en vano. Es un partido que se ha visto libre de las denuncias de Odebrecht, es un país que se ha visto libre de todo tipo de rumor de corrupción, y estamos dispuestos a mantener esa línea, una línea en defensa de la democracia y de la promoción de lo que es la verdadera vida política en un cauce indicado y que no se vea maltratado de ninguna forma. Así que vota por el 33 de Acción Popular, te voy a representar y no te voy a decepcionar. Seguiremos adelante como Fernando Belaún de Terry. Muchas gracias. Bien, agradecemos al candidato Max Crespo. Él tiene el número 33 por Acción Popular. Nosotros vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Amigos, continuamos con el desarrollo del programa. Esto es Elecciones 2020, un espacio donde los candidatos al nuevo Parlamento tienen la oportunidad de exponer sus principales propuestas bajo el siguiente esquema. El candidato tendrá un minuto para presentarse ante la ciudadanía, 2 minutos para desarrollar sus principales 4 propuestas que llevará al Parlamento, 2 minutos para hablar sobre un tema emblemático, la lucha contra la corrupción. 2 minutos para el enfoque social, cómo promocionar el desarrollo social y el bienestar de la población desde el Parlamento. Y finalmente, 2 minutos para brindar un mensaje de cierre ante la ciudadanía. Bien, luego del repaso de las reglas de juego, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, a nuestro siguiente candidato. Él es Dittel Columbus, con el número 2 por el partido Fuerza Popular. Candidato, tiene 1 minuto para presentarse ante la ciudadanía. Muchísimas gracias. Estimados compatriotas, me presento ante ustedes en esta elección importante y trascendental para nuestro país. Un congreso de transición para llegar ordenados al bicentenario de nuestra independencia. Quienes hablan es Dittel Columbus. Participo en esta elección con el número 2 de Fuerza Popular. Yo soy un servidor público. Tengo 38 años de edad y 18 años de mis 38 los he dedicado a servicio de nuestro país, a servirte a ti. Y en esta oportunidad quiero llegar al congreso para seguir con mi vocación de servicio, ahora en un ámbito distinto. Servicio público a través del Congreso de la República, porque quiero representarte a ti y tus necesidades. Quiero fiscalizar y llevar tu voz a las autoridades que no las escuchan. Y quiero finalmente legislar para poder darle una solución real a los problemas que te aquejan. Soy Dittel Columbus, soy el número 2 de Fuerza Popular.
Bien, candidato, ahora tiene 2 minutos para desarrollar sus principales 4 propuestas que llevará al Parlamento. Las propuestas que estamos llevando al Parlamento son propuestas institucionales como partido. Seguridad ciudadana es algo que nos preocupa a nosotros y a todos ustedes porque está en riesgo, como dice su nombre, la seguridad de nuestras familias. ¿Qué proponemos? 2 medidas urgentes y necesarias. La primera es cambiar la normativa penal para que si tú ciudadano te defiendes del ataque de un criminal y por defenderte del ataque de un criminal este muere, tú ciudadano no debes ir a la cárcel y tampoco debes pagar indemnizaciones, porque la ley tiene que ser dada para proteger al ciudadano del delincuente y no al revés. Y asimismo, queremos cambiar la normativa relacionada a la Policía Nacional del Perú. La gloriosa Policía Nacional del Perú tiene la obligación de defendernos a nosotros de la criminalidad. Pero hoy, si un policía te defiende a ti y por defenderte, el criminal termina muerto, ¿qué es lo que ocurre? La policía va a la cárcel. Eso se tiene que cambiar. El policía que te defiende y por defenderte abate a un delincuente, tiene que ser tratado como un héroe y no como un criminal. Queremos también apostar para construir formalidad. Y para eso queremos enfocarlo en 2 aspectos. El primero es construir formalidad en el tema de las propiedades de cientos de miles de familias que hoy padecen la burocracia de COFOPRI y demás entidades. Queremos ayudarte a sanear la titularidad de tus terrenos, construir formalidad. Construir formalidad también implica preocuparnos por las medianas, micro y pequeñas empresas, las MIPYME. Y es por eso que Fuerza Popular propone tributación cero los 3 primeros años de vida de un emprendimiento. ¿Por qué? Porque somos conscientes que los 3 primeros años de cualquier emprendimiento en nuestro país no genera ningún tipo de rédito económico y todo se va básicamente en pagar tributos. Queremos que tu negocio crezca para que tu familia sea próspera. Muy bien, candidato. Ahora pasamos al tema de la lucha contra la corrupción y tiene 2 minutos para exponer sus principales propuestas sobre el tema. La lucha anticorrupción es importantísima en nuestro país y es por eso de que continuaremos el trabajo que ya se había aprobado en el Congreso pasado en lo que se refiere a la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Se aprobó ya la reforma constitucional y nosotros nos vamos a dedicar a articular la norma de desarrollo constitucional que precise los delitos que están incursos en esta imprescriptibilidad, porque la corrupción no puede ser dejada de enfocarse por parte de los políticos y la ciudadanía. Tenemos que desterrar este mal de nuestro país. Pero además de esto, tenemos que impulsar medidas como, por ejemplo, las relacionadas a contrataciones en el Estado, porque muchos hablan solamente de la, entre comillas, mala representación que se tiene y se deja de lado, por ejemplo, la gran corrupción que hay en los contratos que se firman en las dependencias públicas. ¿Por qué hoy se permite que las obras públicas las ejecuten, por ejemplo, organismos internacionales que nada tienen que ver con obras públicas? Ustedes habrán escuchado de la OIM, ¿no es así? Organismo Internacional de Migraciones. ¿Qué es lo que tiene que ver un organismo relacionado, no sé, a los pasaportes con la ejecución de obras públicas en nuestro país? Eso se tiene que regular porque hay una exención de fiscalización de estos contratos que terminan en problemas que te generan a ti y a toda tu familia. Tenemos que mejorar y apuntalar la transparencia en la gestión pública y es por eso que vamos a modificar las normas para que hayan rendiciones públicas de cuentas de las autoridades subnacionales, regionales y municipales por lo menos 1 vez al año, porque creemos que la transparencia es importante. ¿Saben por qué? Porque una autoridad tiene que rendir cuentas de lo que hace con nuestra plata y eso es lo que vamos a impulsar desde el Parlamento. Muy bien, candidato. Ahora vamos a pasar al tema del enfoque social, cómo cerrar las brechas sociales, cómo promocionar el desarrollo social y el bienestar de la población desde el Parlamento. Para ello tendrá 2 minutos. Muchísimas gracias. Cerrar brechas sociales en nuestro país es importante, pero hay que aclarar que principalmente eso es una labor del gobierno nacional, es decir, del Poder Ejecutivo. Sin embargo, desde el Congreso ayudaremos a cerrar brechas sociales con este enfoque que hemos llamado fiscalizar para ayudar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, le proponemos al jefe de Estado un gran pacto por la infraestructura educativa de nuestro país. Hoy
los que tienen a sus hijos en colegios públicos saben las condiciones deplorables en las que están la mayoría de colegios públicos. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Educación. Más de 27 mil colegios que están en estado calamitoso. Más de 12 mil colegios que no tienen agua y desagüe. Más de 12 mil colegios que no tienen ni siquiera un cerco perimétrico que le brinde condiciones de seguridad a los estudiantes de nuestro país. Brechas sociales es preocuparte porque los servicios públicos que están a cargo del Estado sean de calidad y se presten de forma eficiente. Educación es importantísimo, pero también tiene que ver con lo que habíamos comentado al comienzo, el tema de titulación de los terrenos, de los cientos de miles de familias que hasta hoy han visto postergado ese anhelo familiar que no es de ahora, viene de generaciones atrás. Eso es brechas sociales. Preocuparnos, por ejemplo, de fiscalizar de por qué no se han venido invirtiendo adecuadamente los fondos de los ministerios, como por ejemplo el de la mujer y poblaciones vulnerables, para poder potencializar los programas contra la violencia contra la mujer. Entonces, si queremos cerrar brechas sociales del Parlamento, nosotros vamos a apoyarlos fiscalizando aquellas deficiencias que tengan y proponiéndoles alternativas de solución, ya sea en titulación, ya sea en seguridad, ya sea en defensa de derechos de minorías y demás. El candidato tendrá 2 minutos para dar un mensaje final a la población. Estimados compatriotas, nosotros somos conscientes de que, en términos generales, tú estás cansado de la clase política porque sientes que te ha fallado. Yo también. Pero yo no solamente me he conformado con decir que estoy molesto o estoy incómodo o estoy decepcionado. Decidí participar en política porque quiero ser parte de ese cambio generacional que tanto tú como yo queremos para nuestro país y para nuestras familias. Y es por eso que en esta oportunidad estoy postulando con el número 2 de Fuerza Popular, porque quiero llevar tu voz al Parlamento. Quiero llevar mi experiencia profesional y la experiencia política que he podido acumular para poder seguir sirviéndote a ti y a nuestro país. Quiero un país ordenado, no solamente para mí y para ti, sino para nuestros hijos, para nuestras familias y para las generaciones que vengan. Yo te quiero demostrar que se puede hacer política con honradez. Quiero demostrarte y quiero luchar para hacer que el Estado se transforme a través del uso de tecnologías. Quiero enfocarme y apoyar a las autoridades que se tengan que apoyar para mejorar las condiciones de trabajo. Y eso se resume en lo que ya lo había dicho en un spot en mis redes sociales. Hay que hacer política con honradez, llevar tecnología y apuntalar el trabajo en nuestro país. Eso es lo que yo quería compartir contigo, y este 26 de enero te pido que confíes en nuestro partido, que vuelvas a confiar en la clase política, y mi trabajo durante estos 16 meses de labor parlamentaria, si soy elegido, se abocarán a trabajar y a trabajar por ti ciudadano que te sientes desamparado, por ti ciudadano que piensa que el Estado no te escucha. Eso es lo que tiene que hacer la clase política y eso es lo que me voy a dedicar a hacer durante estos 16 meses de gestión parlamentaria. En otras palabras, todo aquello que he hecho durante toda mi vida como servidor público. Soy el número 2 de Fuerza Popular. Bien, agradecer al candidato Dittel Columbus, él tiene el número 2 por Fuerza Popular. Y con esto ponemos fin a esta edición del programa Elecciones 2020, un espacio donde los candidatos al nuevo Parlamento tienen la oportunidad de exponer sus principales propuestas para que usted, amigo elector, emita un voto consciente, un voto informado. Muchísimas gracias.